Hablamos con Jorge, Jorge Morales, que nos tiene información sobre este sismo que se registró esta mañana. Jorge, cuéntanos, muy buenos días. Hola Esteban, ¿cómo estás? Buenos días. Pues sí, efectivamente, este sismo se registró con epicentro en la costa de Oaxaca. Crucecita se ubica en el destino turístico de Bahías de Huatulco. Y ahí sí se sintió el movimiento, aunque no fue tan intenso como para alarmar a la población. Aquí en la capital del estado, pues el sismo pasó imperceptible. De hecho, no se activaron las alertas sísmicas porque el sistema de alertamiento de la ciudad de Oaxaca entra en funcionamiento cuando se alcanza una magnitud de 5.5 o mayor, y no fue el caso en esta ocasión. Protección Civil nos ha informado que se ha iniciado este protocolo de monitoreo en las regiones del estado, principalmente ahí en la región de la costa, donde fue el epicentro, pero todo parece indicar que no hay mayor problema, no hubo ni siquiera una alarma entre la población, porque para la mayoría fue imperceptible, y en este momento pues la capital del estado mantiene sus actividades con normalidad, al igual que en la región de la costa donde se registró el epicentro de este sismo, Esteban. Me dices que Crucecita está exactamente en el centro, digo, en la parte de Huatulco. ¿Qué parte de Huatulco ocupa? La Crucecita es lo que sería el centro de la población. Okay. Que se ubica justamente a pocos kilómetros de las playas como Chagüé, La Entrega y la Marina de Santa Cruz, donde salen los embarcaciones y donde llegan los cruceros. Está muy cerquita, es parte de la misma población, pero tampoco hubo ningún problema que reporten las autoridades, aunque la magnitud preliminar es de 5, pues no se sintió tan fuerte este movimiento como para que la gente se alarmara o que se registrara o se reportara alguna evacuación en esa zona de la costa oaxaqueña. Pues esas son buenas noticias, Jorge. Gracias por tu reporte. Volvemos contigo más adelante si hay algo que reportar.